Metemos de lleno a la primer nota del día, más que interesante nota del día, con el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Muy bien, buenos días y un gran gusto. El gusto nuestro. Bueno, justo recién estábamos escuchando en el editado, en el resumen semanal que nosotros tenemos, algunas mediocridades realmente de tanto desde el sector mediático como el sector político con lo que fue la operación de Cristina. Bueno, vos ya sabés todo lo que pasó, ¿cuál es tu opinión del tema? Yo creo que hay límites. Y para mí hay dos límites en la política, que son la violencia y la mentira. No se puede meterse con un tema de salud, a alguien le puede parecer mejor o peor, tal línea política, tratar de hacer campaña, pero cruzar esa línea, como se hizo con el tema de salud de Cristina, me parece algo realmente muy preocupante. Creo que hay límites, que hay que volver a la racionalidad en la política, y los dos límites que yo entiendo son la mentira y la violencia. Eso no se puede pasar. No entiendo cómo alguien puede meterse con el tema de la salud en una situación tan crítica de una operación de una persona. Así es. Llevando, bueno, ya obviamente, Daniel, estamos a una semana, sos candidato, no precandidato, como dije recién, bueno, por la provincia de Buenos Aires. Dijiste hace unos días como concepto de que vos ves posibilidad de revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires, donde vos estás, bueno, de candidato y militando. Esto, ¿de dónde sacás esto? ¿Vos lo ves en la calle? Bueno, lo ves con lo que las medidas que el gobierno llevó adelante de la PASO a estos días están impactando en la sociedad. Sí, yo lo que creo es que el 12 de septiembre, la elección de la PASO, fue un llamado de atención. Hubo mucha gente que dijo: no me alcanza, no llego, la tengo complicada. Me parece que se tomó nota que tanto el presidente Alberto Fernández, con los cambios de gabinete que hizo, como el gobernador Kicillof, con los propios cambios de gabinete, era un gabinete más territorial, más de calle, más de caminata, por un lado, y que se tomaron medidas económicas para mejorar la situación en un contexto que sigue siendo crítico. A mí me parece que hay dos cosas que a mí me hacen tener la expectativa de que podamos revertir la elección. Uno es que hay más movimiento económico en la calle, eso es objetivo. En cualquier barrio donde uno vaya, hay más laburo de construcción y de textil, más movimiento, está todo más abierto. Está difícil, el precio de los alimentos sigue siendo el problema principal, pero realmente hay más movimiento y más actividad económica, eso es indudable. Y segundo, que hay mucha gente que no fue a votar y que todo indica que es gran parte de la gente que nos había votado a nosotros al Frente de Todos en el 2019 y que está haciendo un trabajo de ir a acompañar, ir casa por casa, conversar. A mí me parece que son dos partes, el hecho de que realmente la actividad económica se está moviendo más y eso se nota en los barrios, y el hecho de que va a votar más gente, mucha de la gente que no fue a votar en la PASO, me da una expectativa de que efectivamente podamos revertir la elección ahora en noviembre. Buenos días, Daniel. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Muy bien, buenos días. ¿Qué pensás sobre el cambio que se llevó adelante en la Secretaría de Comercio y con este tema del congelamiento de precios? Que por un lado parece haber hecho, digamos, que realmente se avance en confrontar, digamos, contra un poder que estaba queriendo hacer lo que quisiera con los precios, ¿no? Y por el otro, a mí me parece, y eso por ahí me gustaría debatirlo con vos y ver qué pensás, que un poco fue como una respuesta también a esa falta de entusiasmo en cuanto a votantes del Frente de Todos en las PASO, ¿no? Y que le dio como un empuje también en cuanto a eso. Yo creo que el congelamiento de los 1.400 productos de alimentos y lo que va a pasar ahora con los medicamentos claramente es una buena medida. Es de coyuntura, en el sentido que hay que tomar otras medidas más, pero es una buena medida. Primero, llevarlo hasta el 7 de enero,
lo cual da una referencia de dónde estamos parados, qué sale cada cosa. Y segundo, te marca la referencia. Un problema grave que hay en los barrios y que esto empieza a apuntar a resolverlo, es que uno va y en un lugar algo sale 90, en otro lugar 160 y en otro lugar 300. Bueno, esto de tener una referencia a mí me parece que es un punto clave. Creo que hay que avanzar con la ley de góndola. La ley de góndola ya está aprobada, ya está reglamentada, pero hay que hacerla operativa realmente en los supermercados. La ley de góndola establece que en la góndola tienen que estar todos los productos de las empresas grandes, chicas, medianas, de la economía popular. Y en el medio de la góndola tiene que estar el precio más bajo. Entonces uno llega y sabe dónde está parado. Cada uno, de acuerdo al bolsillo, verá qué puede comprar, pero sabe dónde está parado y sabe cuál es la referencia. Creo que es un avance, sin lugar a dudas es un avance. Hoy hay dos problemas en los barrios: el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Es el precio de los alimentos, así que mucha gente, aún con laburo, con más ingresos, le está costando llegar a fin de mes, y el tema de que mucha gente se endeuda y termina, en el caso de los más pobres, termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Yo voy a presentar un proyecto ahora, ni bien asuma como diputado, a partir del 10 de diciembre, para armar un sistema de crédito no bancario con fondos públicos y privados para crédito al 3% anual para máquinas y herramientas. Para el carpintero tengo una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tengo una máquina de coser, y para desendeudar a las familias. Creo que ha sido un avance muy claro esto del congelamiento de los 1.400 productos. Empieza a darnos una referencia de dónde estamos parados, ¿no? Eso verdaderamente, yo en los barrios, yo camino 20 metros en un barrio y enseguida nos juntamos con alguien y a los dos minutos sale el tema del precio de la leche y el aceite. Son las dos cosas que, ni bien voy a un barrio, al ratito ya estamos conversando de eso. Me parece que esto es un avance sin duda. ¿Y qué pensás sobre el más allá de la medida de la impronta, ¿no?, que se le da con la llegada de Feletti? Creo que también hubo como un cambio de impronta, ¿no?, por hablar mal de quien estaba antes, ¿no?, que no tenemos en realidad nada para decirle en contra, pero creo que hubo como un cambio también de impronta, que creo que a muchos votantes les ha gustado, digamos. ¿Vos pensás lo mismo o no lo ves tanto? Me parece que lo que ha hecho Feletti es un poco liderar el proceso de integral. Es decir, bien, tomemos el conjunto de los 1.400 productos. Hasta acá se venía antes con el tema de lo de Supercerca, que eran 70 productos que tenían el precio estampado en la etiqueta. Acá se toma algo más amplio. Eso yo creo que es muy importante. Y además se establece un criterio y es efectivo. Nosotros hemos tenido una base. Comer tiene que ser barato en la Argentina, porque producimos alimentos. Comer tiene que ser barato. No solo es un mandato ético, es una cosa práctica. Nosotros producimos alimentos, comer en la Argentina tiene que ser barato. Lo que se produce en un país tiene que ser accesible para la gente que vive en ese país. Eso tiene que ser una regla. Bueno, me parece que la impronta que se está tomando, y ahora también con el tema de los medicamentos. Yo ayer estuve en Ituzaingó con el intendente Alberto Descalzo, estuvimos hablando en un centro de jubilados, y claramente el tema de los medicamentos es un problema muy serio. También esto con el tema de los medicamentos va a ayudar. Creo que es positivo en un contexto difícil, donde realmente hay mucha gente que no le alcanza, donde hay gente que está angustiada, donde es evidente que se avanzó con las vacunas y que en toda familia hay gente vacunada. Creo que esta medida, seguramente hay que incorporar otras, y yo voy a proponer otras para completar, pero esta medida del congelamiento es una medida positiva y le da un ordenamiento no solo al gobierno en cuanto a la política pública, a las familias, para saber dónde uno está parado y con qué referencia tiene que manejarse. ¿Cómo ves esta disputa entre modelos? ¿Crees que de las PASO hasta esta fecha se pudo, digamos, trasladar ese mensaje para gente que por ahí le falta para llegar a fin de mes, pero que tampoco va a querer volver a que tenga, a que la oposición, ¿no?, que representa Juntos por el Cambio, vuelva a tener poder, ¿no?, como sería que tuviera una mayoría en el Congreso? ¿Cómo ese mensaje que se vino queriendo dar desde antes de las PASO, pero por ahí en este tiempo también se hizo mucho hincapié? Primero, a mí me parece que la campaña de las PASO fue compleja porque ninguno sabíamos cómo hacer campaña en el medio de la pandemia. Fue complejo la votación, fue complejo la campaña.
me parece con claridad que la sociedad quiso dar un mensaje. Yo lo que interpreté del voto de las PASO es que la gente está conforme con el tema de las vacunas, en términos generales, que en todas las familias hay gente vacunada, que ve que le pusimos el cuerpo. Yo voy a un barrio y lo primero me dice, mira, laburá, le ponen el cuerpo bien, flaco, pero, y ahí viene él, no me alcanza, no llego, ojo que la tengo complicada. Ese fue el llamado, a mi modo de ver, de atención. Para mí la sociedad hace tres pasos adelante. La política es más que la política no se engancha con las tensiones. La sociedad es una sociedad sana en la Argentina, hay gente que busca laburar, ponerle el cuerpo y llevarla para adelante. Dio un llamado de atención, dijo, mira que tenemos dificultades, a ver si el gobierno toma nota. Se tomó nota, no solo por el cambio de gabinete y esto que yo digo, más territorialidad, sino porque se aplicaron medidas donde queda más claro que son modelos distintos, que nosotros buscamos mejorar la situación económica, que somos los que caminamos los barrios, que somos el trabajo, que la Argentina, para reconstruirse, alguien tiene que, para mejorar, tiene que estudiar y trabajar, y que tenemos que reforzar y mejorar la escuela secundaria y reforzar y transformar planes sociales en trabajo. Bueno, todo eso, a mí me parece que quedó más claro el mensaje porque hubo más posibilidades de hacer campaña en esta etapa. Pero más allá del mensaje y de la campaña, lo que es objetivo es que hay más movimiento económico en los barrios y eso da un poco de aire, con muchas dificultades, con mucha gente que la pasa mal, pero se sienta que hay un poco más de aire porque está laburando más, hay más movimiento. Daniel Arroyo, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos acá en la mañana de Arriba Quemando el Sol. Muchas gracias a ustedes.